Amigos de Boxeo No Code Informe, estamos aquí con Octavio El Tanque, un gusto saludarte. Bueno, pues el día de hoy se presentó su compromiso que van a tener el próximo 30 de septiembre allá en el World Trade Center de la Ciudad de México. ¿Cómo te sientes para este compromiso? Me siento muy contento, la verdad me siento muy contento por esta oportunidad. Estoy muy contento porque pues va a ser una pelea dura y pues lo importante es que nos preparamos fuerte. Oye, en esta ocasión, ¿quién será el rival que se sube a intercambiar golpes y a cuántos rounds? Se llama Brandon, el único que sé. Vamos a hacer rondas bueno, ahora donde nos toca pelear. ¿En qué división? Pactada en 75 kilos. Perfecto. Oye, peleaste en Monterrey, nos comentaba Lina. ¿Cómo han ido estas últimas peleas? ¿Cómo te han favorecido? De hecho, peleé contra Saulo Morales, un boxeador bastante, bastante fuerte, bastante complicado, muy buena persona. Y pues, la verdad, yo sentí que gané, pero ya sabes, si no noqueas en su propia casa, te dan empate o te la roban. Entonces, pues espero que en algún momento se llegue a dar una revancha contra Saulo, me gustaría mucho. Y para sacarnos la espina también, para que vea que no fue empate. Oye, ¿qué va a hacer el Tanque para que no se quede la decisión? Bueno, aunque se queda la decisión con los jueces, pero para que no haya lugar a dudas y no te pase un revés como lo que sucedió en Monterrey. Pues nos preparamos más fuerte, entonces no fue un revés, para nosotros no fue un revés, la verdad, dieron el empate, pero nosotros nos quedamos con un buen sabor de boca. De hecho, muchos compañeros de allá nos felicitaron, incluyendo al Terrible Morales me felicitó, entonces estoy muy contento por eso y pues nada, echarle más ganas. Este año casi ya se acaba, ¿sería tu última pelea o te gustaría continuar con alguna más antes de que se acabe este 2023? De hecho, pues primero que nada salir con bien de esta pelea es lo más importante, que mi rival y yo salgamos con bien. Ya después de esta pelea podremos ver qué sigue para nosotros. Perfecto, estás bajo las filas de Lina Sandoval, quien te ha abierto las puertas de su gimnasio, de su promoción que ella va manejando con los peleadores. ¿Cómo te sientes? Me siento muy contento, la verdad. Somos un gran equipo de trabajo. De hecho, el 23 acaba de pelear el Conejo Díaz y el Borrego. Entonces, gracias a Dios les fue muy bien. También el Explosivo también peleó en esa función. Gracias a Dios vamos avanzando con el pie derecho y pues se va haciendo más fuerte la promoción para Lina Sandoval. El viernes pasado, como dices, 3 victorias del equipo del Team Sandoval. ¿Continuar con la misma línea tú y tu compañero que también va a haber acción? Sí, esperemos primero Dios salir con la mano en alto, el soldado y yo, y para eso trabajamos duro, para eso estamos trabajando duro todos los días. Perfecto, ¿algo más que nos quieras comentar? Nada, pues un saludo para todas las personas que me siguen, espero que me puedan acompañar en el Pepsi Center, y pues les garantizo que va a ser una guerra arriba del ring. Perfecto, te agradezco yo mucho tus palabras para Boxeo No Code Informe y mucho éxito. Gracias amigo, un abrazo, cuídense mucho. No olvides suscribirte al canal Boxeo de Knockout Informa, donde podrás ver entrevistas, datos y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional. Sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte. Te mando un beso a tu amiga Carla Pulido.